Tras un largo periodo de letargo desde su terminación, la Fundación Río Tinto abre al público el Centro de Interpretación de Peña de Hierro, enclavado en el paisaje protegido del Río Tinto. Esta nueva instalación, equipada por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, con una inversión cercana a los 400.000 euros, atenderá al visitante en horario de once y media a 3 de la tarde y de 5 a 8 en horario vespertino durante todo el verano y solamente los fines de semana y festivos el resto del año. En el acto de inauguración han estado presentes el delegado del Gobierno de la Junta en Huelva, Francisco José Romero, acompañado del delegado territorial de Medio Ambiente, José Antonio Gortés, y el director general de la Fundación Río Tinto, José Luis Bonilla. También han acudido a la cita las diputadas de Medio Ambiente, Laura Martín, y la territorial para la Cuenca Minera, Mercedes López además del alcalde de Nerva, José Antonio Ayala, acompañado por varios de sus homólogos en la cuenca minera y el CEO de Atalaya Mining, Alberto Lavandeira. Venimos a visitar un nuevo atractivo turístico gestionado por la Fundación de los Tintos. Yo quiero darle las gracias a la Fundación de los Tintos por haberme invitado a esta inauguración y, por supuesto, darle las gracias especialmente a José Luis, a su director gerente, porque, bueno, ya hace unas semanas estuvo conmigo reunido y me trasladó las nuevas iniciativas, los nuevos servicios que se tenían. Eh, pensamiento de poner en marcha, y entre ellos estaba este centro de interpretativo de Minero, ¿no? un nuevo atractivo importante para la consolidación de todo lo que se gestiona a través de la Fundación Río Tinto. Y la Junta de Andalucía Pues ha estado, yo creo que presente, tanto en este centro interpretativo como una inversión importante a través de la Consejería de, de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, del que tenemos aquí a su delegado, una inversión importante de cerca de 400.000 euros en lo que es todo. El equipamiento de este centro interpretativo y, bueno, además la Junta de Andalucía ha estado presente desde el inicio de la Fundación y también trabajando con los ayuntamientos, con la mancomunidad de municipios en distintas actividades y desde distintas, de distintas consejerías, de la consejería de empleo a través de cursos de formación, de talleres de empleo que han posibilitado la restauración, la rehabilitación de este centro interpretativo y que también han posibilitado pues... la rehabilitación de muchos de los atractivos turísticos que desde la Fundación. Río Tinto se gestiona y también pues también tenemos una apuesta importante a través de, de cultura, estamos hablando de un patrimonio cultural, histórico, patrimonial de la provincia de Huelva que tenemos que poner en valor y por eso tenemos que dar las gracias a la Fundación por el magnífico trabajo que hace, que también es un, un impulso de generación de riqueza, de generación de empleo en la, en la propia explotación de estos recursos. Desde la Junta de Andalucía, por tanto, estamos trabajando a través de medio ambiente, a través de cultura, a través de empleo y también es importante la pata del turismo. ¿no? El turismo porque estamos hablando de que Huelva es un magnífico, tiene un magnífico patrimonio cultural, histórico, y el atractivo de, de, de las instalaciones mineras de la industria. Hace que tengamos un nuevo foco importante de, de atracción. ¿no? Ya, ya la Fundación Leotinto gestionaba servicios muy importantes, pero con este nuevo centro interpretativo que visualizará una nueva mina, la mina de Peña de Hierro, pues, tenemos un magnífico eh, atractivo turístico, para, no solamente la provincia, sino también para la cuenca minera que también lo necesita. ¿no? Oiga, delegado, yo quiero ahora que se quite el traje de delegado y se ponga el de turista por un momento, ¿de acuerdo? Quiero desde ese enfoque, desde el enfoque del visitante, ¿qué le ha llamado más la atención? ¿Con qué se va? En fin, qué le ha gustado más. Bueno, me tengo que quitar el traje de delegado, pero yo también soy de una zona minera, yo soy de, de, de una mina y, y tiene los mismos atractivos, uh, similares atractivos que tiene que tiene esta, ¿no? El, tiene restos importantes industriales y tiene restos importantes de corta y lo que es el, el lago que se ha formado a través de, 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 de la acumulación de agua ¿no? después una vez del de, de cese de la actividad minera. Me quedo mmm, con algo distinto, ¿no? Con algo distinto estamos en la provincia de Huelva en la que el sol y la playa es un atractivo importantísimo, de, donde eh, lo que es eh, la sierra de Aracena y Pico de Aroche es otro atractivo, un pulmón natural importantísimo, natural para el deporte, para, para determinadas eh, actividades eh, turísticas. Pero este es otro atractivo importante en la cuenca minera que tenemos y que tenemos que desarrollar, un atractivo que cada vez hay más eh, sectores turísticos que buscan la especialidad y evidentemente encontrarse con un una zona en la que no solamente el paisaje natural que ya nos encontramos, sino la actividad de, de la mano del hombre, lo que ha dejado la mano del hombre, era importante ponerla en hoy y darle reconocimiento a tantas y tantísimas miles de personas que durante muchísimos siglos han estado trabajando y han dejado este legado que bueno gracias a la mano de la Fundación Rio Tinto y gracias a la sensibilidad de muchos dirigentes, de alcaldes, de la comunidad eh, y de todas las personas que han con, contribuido a que al final esto se ponga en valor hay que agradecer ese esfuerzo importante para que el resto de, 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 del mundo no pueda conocer ...un paisaje único que ha sido reconocido mundialmente... ...y fundamentalmente a través de, de las eh, investigaciones... ...que se han realizado aquí eh, a través de, de la NASA... ...y de otros grupos de investigación internacionales... ¿no? ...por tanto eh, agradecer, de verdad agradecer... ...el trabajo de todas las miles de personas que han trabajado... ...y que han hecho posible este patrimonio... ...y del de impulso político y el impulso de la Fundación... ...para que al final esto sea conocido por el resto del mundo. ¿no? Bueno pues yo... Hoy, de entrada, José Luis, delegado, lo que tengo es una enorme satisfacción y un orgullo como nervense, como minero, por la reapertura de este centro de interpretación. Ese compromiso que contrajo la fundación a través de su director gerente, José Luis Bonilla, eh, en este mundo de hoy que tanto se duda de la palabra y de los hechos, pues eh, aquí, en, este, en esta ocasión, se ha cumplido esa, ese compromiso, esa palabra que el director gerente me dio hace tiempo y que luego corroboró con el delegado del Gobierno en la reunión que mantuvo, de que iba a intentar por todos los medios reabrir este centro de interpretación. Y lo ha cumplido. Y yo creo que, de entrada, agradecérselo, agradecerle el esfuerzo a la Fundación Río Tinto, porque este proyecto que surgió en 2007, que se inició, a, empezó a construir en 2010 y que luego ha tenido unos años de cierre, era fundamental y básico para un paraje natural protegido como es el del tinto. Estamos en un paraje natural protegido. Estamos en un territorio maravilloso, único en la provincia de Huelva. Yo creo que en, en muchas zonas de nuestro país no hay un territorio, un paisaje como este, que, que muestre a los visitantes la riqueza de una historia que ahora parece ser que resurge, pero que inevitablemente nos trae unos recuerdos. Eh, de niños, de, de una infancia, de una familia en la contramina, eh, con ese sufrimiento de minero, con esas penalidades que pasamos y que hoy día es un centro de interpretación que va a ofrecer al visitante que la mina es riqueza, que la mina es empleo y que la mina es también desarrollo sostenible. Porque ese San Benito de que el río Tinto es un río contaminado es una falsedad que se ha demostrado que con el tiempo, cada vez más los científicos... Eh, concluye que es así espontáneamente, naturalmente, no porque esté contaminado. Por lo tanto, un San Benito más que desaparece de esa triste historia en contra de las minas que ha habido siempre en la provincia de Huelva. La mina es progreso, una mina sostenible es, es eh, desarrollo y, por lo tanto, que se abran centros de interpretación como este eh, y se ofrezca al mundo para que conozcan cómo era y cómo es la vida de, de la minería es importantísimo no solo como atractivo turístico, sino también como recuperación de una historia que hemos sacado a pulmón y con mucho sufrimiento de las entrañas de la tierra. ¿no? Por lo tanto, yo agradezco al director conservador de nuevo y a la, a la Junta de Andalucía, como ha dicho el delegado, a las diversas consejerías que han estado trabajando para impulsar eh, todo el desarrollo turístico y medioambiental de la mina, que se haya hecho este esfuerzo para ver hoy que este centro se abre. Y que, repito, gracias al esfuerzo, al interés, al tesón que ha puesto la Fundación Río Tinto a través de su, de su director gerente. Usted se va con un pellizquito especial de aquí. Yo me voy con un pellizquito emotivo, porque cuando hemos estado arriba en Los Ermitanos, eh, desde arriba viendo lo que antiguamente era un poblado habitado, cuando he visto esa iglesia eh, derruida, pues me he emocionado. Me he emocionado porque. Eh, yo pensar que ahí han habido eh, personas asistiendo a misa, eh, conviviendo eh, en una vida mmm, que viví, pues verlo ahora de ruido y casi oculto por la maleza, me ha dado un pellizco en el corazón. Por lo tanto, eh, he vuelto a mis raíces y eso a veces es bueno y es malo. Es bueno porque eh, vemos que eh, la, la vida avanza y, y gracias a Dios se crea empleo, pero también que la vida es dura y que desaparecen muchos restos de los que cuando niño pisaste y viviste. Bien, bueno, pues eh, yo creo que la posición que ocupo ahora, justo entre el delegado del Gobierno y el delegado de Medio Ambiente, eh, me lleva a que lo primero que, que quiera deciros es eh, expresar mi agradecimiento a la Junta de Andalucía y en especial a la Consejería de Medio Ambiente eh, por el esfuerzo que hizo en su momento, hace ya unos años, como se ha comentado anteriormente, ¿no? por la dotación expositiva de este centro, que es una maravilla. Eh, quien que lo ha podido ver ahora en la visita previa que hemos hecho, pues habéis visto que, que tiene una calidad, unos recursos expositivos, eh, audiovisuales, maquetas. ¿no? Yo creo que, que aporta eh, calidad a la visita que ya eh, se viene realizando a Peña de Hierro por Fundación Río Tinto eh, y que lo, la completa haciendo un, un producto mucho más atractivo de lo que teníamos hasta ahora. Eh, el túnel Santa María, donde se puede contemplar cómo era la minería interior, eh, la salida tan espectacular al mirador de la corta, eh, con esa gama de colores ¿no? que nos ha llevado a, a denominarla como la mina arcoíris, ese agua roja. ¿no? Bueno, pues todo eso a partir de hoy se puede ver con mucha más comodidad y efectivamente era un compromiso que teníamos contraído. Yo creo que esta instalación... Eh, tenía que haber estado a disposición del público ya hace tiempo, eh, por una serie de circunstancias no ha podido ser, pero bueno, eh, afortunadamente hoy todos podemos expresar la satisfacción de que por fin esté abierta. En principio va a tener un horario, que creo que conviene que todo el mundo lo sepa, eh, de once y media a 3 de la tarde y de 5 a 8 durante el verano, y después ya está, eh, permanecerá abierta durante todo el año eh, los fines de semana y los festivos, eh, un horario que ya será público en su momento. Oiga, hablando de horarios, ¿sabe usted que Nerva celebra el Festival de Música a la Luz de la Mina eh, el primer fin de semana de agosto? Una gran oportunidad para que no solamente los visitantes del exterior, sino de la cuenca minera, conozcan estas instalaciones. ¿Se puede abrir un horario especial para la visita ese fin de semana? ¿Lo han contemplado? Bueno, no lo hemos contemplado, pero basta con que usted me lo diga ...como para que lo tengamos en consideración. Y si es posible, lo haremos. Bueno, pues con el CEO de Atalaya Mainen, con eh, Alberto Lavandeira. ¿Qué tal? ¿Qué le ha parecido esto? La verdad que impresionante. Eh, la gente no se imagina lo que es la minería y la verdad que es una buena, una buena demostración de lo, que se puede, de lo que se hacía antes y una parte de la historia de aquí de la provincia y de España en general. Me gusta, me gusta mucho. La rentabilidad que bien. se le puede sacar todavía a esto turísticamente, claro está. Yo creo que sobre todo el conocimiento de la, de la minería como historia que forma parte de nuestra historia y forma parte de nuestro presente y el futuro. O sea, es que la minería está en todos lados y pasa la, que somos quizás unos, unos grandes desconocidos. ¿no? Oye, tendremos tiempo eh, de hablar de, de la mina, pero van ustedes a toda máquina. No, más que de toda máquina, yo creo que el, lo que sorprende a la gente es que vamos cumpliendo exactamente con lo que dijimos que íbamos a cumplir. En plazo, sin prometer demasiado y sin crear falsas expectativas. Entonces yo creo que eso está bien, es lo mejor que podemos hacer. Que hemos hecho lo que dijimos que íbamos a hacer. No nos podemos quejar, acompañar un poco el precio del cobre cuando tenía que acompañar, que las pasamos, vamos a decir, canutas al principio, pero bien, estamos, bien, estamos contentos. Oiga, ¿y de las presas estamos tranquilos? ¿De verdad? Las presas son, sin ninguna duda, las, las más seguras no de España, iba a decir del mundo. Yo invito a cualquiera que venga por allí, pero a andar, si puede uno meter 200 metros andando en el medio y medio, es absolutamente falso eso de que es una, una especie de flan que se mueve en absoluto. Es como una playa en marea baja, donde. Mmm, es absolutamente imposible ni con una bomba que aquello rompa. Es que es imposible. Es que no es, no es agua, es, es arena. Arena almacenada. Nosotros utilizamos el agua 100%, la recirculamos 100%. Es falso de que exista mucha agua. Es absolutamente falso. Lo bueno es que se puede ver y todo el mundo que lo ve queda tranquilo. Bueno, tenemos mina para mucho tiempo, ¿no? Hombre, por lo menos 15 o 20 años y de hecho nuestros siguientes proyectos van a ser intentar abrir la parte subterránea de Pozo Alfredo y San Dionisio y Plana y San Antonio, estamos ya investigando y ya digo, primero dijimos una cosa, después ampliación, ahora estamos modernizando y la siguiente va a ser esa. Yo creo que sí, yo creo que hay para un rato. Alcalde, ¿qué le van a contar a usted de, de Peña de Hierro? Pero me imagino que estará muy satisfecho, ¿no?, que por fin se ponga esto en marcha. Pues la verdad es que sí, porque el, tenemos una nueva infraestructura, ...más para mostrarle a, a los visitantes de esta comarca... ...lo que es el, el paisaje protegido del río Tinto... ...lo que es Peña de Hierro... ...lo que es el monumento natural de la Montera de Gosa... ...y por lo tanto muy satisfecho... ...más que nada porque bueno, hay cosas como... ...el monumento natural, Montera de Gosa... ...que bueno, no, a lo mejor eh, es poco, un poco falta de modestia... ...pero eh, es una propuesta mía... ...fue una propuesta mía hace varios años en el... Consejo Provincial de Medio Ambiente, bueno pues con trabajo y al final con perseverancia se van consiguiendo las cosas. Y bueno, pues eso está, está el paisaje protegido del tinto, tenemos un centro de recepción ahora mismo como este que acabamos de inaugurar, que es magnífico, que ningún paisaje protegido de Andalucía lo tiene. ¿eh? Esto hay que destacarlo, es decir, los lo hay en parques naturales, en parajes naturales. ...pero en paisajes protegidos como, como este del río Tinto... ...no hay un centro de interpretación como este... ...y bueno, y ya quisieran muchos parques naturales... ...también tener este centro de interpretación... ...aquí la consejería, eh, la verdad es que se comprometió... ...a hacer algo bastante bueno... ...en colaboración con la Fundación Río Tinto... ...sobre todo con el director del museo, con Aquilino... ...que fue el que documentó eh, lo que hemos visto en, en la visita... ...y yo creo que ha quedado una cosa espectacular... ¿no? ...digna de venir a ver y de que todo el mundo... Pues todo el mundo que no lo conoce, que está aquí en Nerva, que muchas veces no sabe qué es lo que tiene al lado, pues venga, lo conozca y todos los visitantes que vengan también, por supuesto. ¿Qué le ha llamado más la atención? La, la, la maqueta es espectacular. ¿eh? La maqueta está muy bien conseguida. Eh, el, 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 eh, un, los audiovisuales que hay, que no lo hemos visto, pero también está muy bien conseguido. Viene el, 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 en el que hay en recepción. ...pues la verdad es que destaca lo que es la etnografía de, de la comarca... ...los que hay puestos en la, en la sala, están viendo desde la deforestación... ...de cómo se explotaban los romanos hasta, bueno, la, los últimos, el, eh, ...las últimas etapas de la minería aquí, de los ingleses, de la época moderna... así que, yo creo que está muy, muy bien conseguido... ...la maqueta es espectacular, los ruidos... ...el estar, el, eh, los monumentos más emblemáticos de todos los pueblos... ...que recorren el río Tinto, desde Niebla hasta, hasta aquí, hasta Nerva, con lo cual... ...digno, digno de ver y la verdad que contento... ...por estar hoy aquí en la inauguración de este centro". Oiga, para terminar, le hemos comentado a, al director de, de Fundación... ...a Bonilla, la posibilidad de ampliar el horario... ...ahora con el Festival de Música a la Luz de la Mina. Bien, eso hombre, mi, en mi intención está de que esos días... ...evidentemente esté abierto... ...y bueno, si hay que colaborar con la Fundación... ...pues el Ayuntamiento estará... Eh, ...con este tipo de actividades va a estar siempre el Ayuntamiento... Eh, ...esto lo veníamos reclamando hace mucho tiempo... ...la verdad es que para el poco tiempo que lleva este director de la fundación... ...ha recogido el guante de muchas cosas... ...se comprometió a tenerlo abierto y está... ...se comprometió a tener abierto el albergue y está... ...y bueno, pues hay que aprovechar... Y la sinergia y, y la colaboración... Eh, ...va a ser eh, mutua... ...tiene que ser así... Eh, ...esto nos viene bien a todos, nos viene bien a ellos... ...y nos va a venir bien a nosotros... ...y yo creo que a los visitantes de las jornadas de música... Aquí en Peña de Hierro van a tener un elemento más y bueno, pues seguramente lo, lo acordemos aquí a aquellas fechas como va a ser, pero mi empeño va a estar evidentemente que esos días el visitante que venga aquí pueda también conocer esto. ...bueno pues, otro día importante para la comarca... ...la verdad es que es una alegría... ...porque en pocos meses estamos teniendo... ...varios días importantes... ...de asignaturas que teníamos pendientes en este territorio... ...cosas que bueno, que se habían terminado... ...proyectos que se habían terminado... ...pero que faltaba dotarlos y ponerlos en funcionamiento... ...hoy es otro proyecto de estos... ...es la zona de visitantes de Peña del Hierro... ...es un marco, no lo tengo que decir... ...no la gente de la comarca lo conoce... ...es un marco incomparable... ...yo creo que va a funcionar muy bien... ...y bueno, y otro motivo de alegría... ...para celebrar es en este mes de julio... Eh, a, también aprovecho ya la oportunidad que me brindáis para invitar a todos los vecinos de la comarca a asistir a la feria del campillo que empezamos el miércoles y estaremos hasta el domingo con actividades que a nosotros nos parece que les va a gustar y de las que van a disfrutar así que muchas, muchas gracias. gracias a vosotros bueno eh, alcaldesa de Campofrío diputada territorial eh, Mercedes qué tal qué le ha parecido impresiones sensaciones pues de nuevo felicitar a Fundación Río Tinto por esta iniciativa, porque la verdad que es un centro de visitantes estupendo, donde se cuenta la historia de nuestra comarca, eh, todo lo que tiene que ver con, con minas y tiene que estar abierto. Por supuesto, este local no puede estar cerrado y además, bueno, ya la visita por el túnel y encontrarte peña de hierro. ...es eh, una experiencia maravillosa, la verdad. Y además aquí salimos ganando todos, imagino, en sí, sí. la comarca, ¿no? Eh, claro que sí, el turismo hay que proporcionarlo en la, promocionarlo en la comarca, no puede ser de otra manera, tenemos que poner en valor lo que tenemos y, y esta es una idea brillante. Hoy aquí le ha llamado más la atención. Quizás la maqueta queda impresionante que está en el centro. ¿sí? ¿Coinciden sí. todos? Vamos. Sí, sí, la maqueta del centro y también las fotos de, de los pueblos. La verdad ah, que, el que el me ha gustado. Ese vasillo, ciudad, ¿no? sí, 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 me ha gustado mucho. Sí. Bueno, recomendable entonces, ¿no? A disfrutarlo, ¿no? Por supuesto que sí, claro que sí. Invitamos a todo el mundo. Por fin, la verdad es que me he quedado sorprendida del gran valor. Eh, minero el gran valor que tenemos aquí ahora mismo para poner a disposición de todos los visitantes, que desde aquí aprovecho, de verdad, tenéis que, tenéis que venir, tenéis que venir a verlo porque merece la pena, es una joya, una joya eh, del legado minero que tenemos en nuestra provincia, única, única y e irrepetible. Eh, creo, estoy convencida, estaba hablando también con el gerente de la, de la fundación, estoy convencida que esto es lo que va a suponer pues, un... Duplicar el número de, de visitantes, eh, no solo aquí a estas instalaciones, sino también a la comarca, ¿no? para que conozca nuestra nuestra cuenca minera. Oiga, aprovechamos que sabemos que han iniciado intervenciones en el río Tinto por el término de, del Campillo, aunque venga después la información más detallada. ¿Qué nos puede adelantar de eso? Pues adelanto que por fin tenemos hoy, hoy eh, acaban de comenzar la, las obras en el, en el Camino Natural del Río Tinto, en este proyecto piloto en el que la Diputación llevamos desde que comenzó la legislatura, el proyecto Estrella por, por Excelencia, en el que hemos estado trabajando y luchando mucho, aunque parece mentira que desde que comenzamos hasta hoy no comienzan las obras, pero era, era un proyecto eh, que merecía la pena, un proyecto en el que eh, va, a ver, va a suponer... ...una vertebración del turismo en, en... toda la provincia, ¿no? Por fin ponemos de relieve eh, las bondades, la, la... importancia que tiene el paisaje del río Tinto, único en el mundo. Y que bueno, por fin tenemos, comenzamos estas obras, como bien digo, del proyecto piloto, que vienen desde la estación de Los Frailes hasta la estación de Berrocal, son cinco kilómetros y medio. Y que por fin pues vamos a poder... Eh, disfrutar este proyecto en el que la Diputación, los municipios en el que están implicados no solo desde la cuenca minera, sino también eh, el, por el condado hasta, hasta llegar a Huelva. Eh, un proyecto, como bien digo, de consenso eh, político, consenso social en el que ha estado banderando eh, la Diputación de Huelva. Bueno, pues hoy es un, un día importante, sobre todo para mí, que he trabajado eh, personalmente, quiero decir, como político en, en este proyecto desde hace muchos años. Eh, ...se inició con varios interredes entre los años 2003 y 2007... ...y después se siguió continuando del 2007 a, al 2011... ...terminando el edificio con la musealización... ...que la puso la Consejería de, de Medio Ambiente... ...el edificio lo terminó la Mancomunidad... ...con talleres de empleo y escuelas talleres en aquellos años... ...y bueno, incluso con, con proyectos interredes pues se, se, se instaló la... La línea eléctrica que llega hasta aquí, ¿no? y estaba totalmente terminado. Y en el entorno, pues como sabéis, también ha invertido la Consejería de Medio Ambiente en los senderos y caminos de alrededor. Y con el Grupo de Desarrollo hicimos un proyecto muy interesante y que me dio mucha satisfacción en aquel momento. De acuerdo con. Conseguimos unir Mancomunidad, Fundación y Grupo de Desarrollo para hacer el proyecto de restauración del Malacate, que estaba abandonado y era uno de los emblemas de la comarca. Que cuando venías aquí, pues te encontrabas que no había ese Malacate que, que tiene unas dimensiones importante y que se ve muy bonito de cuando llegas a la zona del punto de vista del visitante, ¿no? Entonces en, en ese conjunto pues nos faltaba la última, la última etapa que era la, la inauguración oficial, pero hemos venido varias veces de visita con distintas opciones, pero eh, eh, lo que es la inauguración al público que, que no lo puedas ver un día y volverlo a cerrar, sino que quede abierto más o menos permanentemente y que después tal como vaya funcionando en los horarios, pues irá incrementando esos horarios o no, ya depende de la Fundación Retinto, pero que yo creo que, que viene a complementar, sobre todo pues turísticamente las visitas a, a nuestra zona. ...la cuenca minera y, y fundamentalmente aquí en Nerva... Porque eh, vienes a visitar el túnel como conocéis, vienes a visitar el Malacate, te cuenta la historia de Peña de Hierro y faltaba ese centro de interpretación... que no solamente interpreta la Peña de Hierro... sino también todo el pasaje protegido del río Tinto... con todos los pueblos con niebla, berrocal, que está eh, aquí también representado, todos los de la cuenca minera y el río Tinto hacia abajo. ¿no? Entonces pues en su conjunto eh, ya lo he visto en varias ocasiones, pero eh, está bien montado, es un, es un edificio agradable y yo creo espero que tenga mucho éxito para los que nos visiten y que tengamos muchas visitas en la comarca que de eso se trata. Estos visitantes de excepción han podido disfrutar, al igual que lo han hecho los primeros turistas que visitaban el lugar, de un contenido expositivo centrado en la evolución histórica de la minería del entorno y el paisaje protegido de la zona, reconocido con esta categoría por la Junta de Andalucía en 2005. Una maqueta que reproduce la antigua explotación de Peña de Hierro se presenta como elemento central sobre el que gira todo el contenido expositivo esta nueva instalación supone un salto de calidad que junto al monumento natural de la montera de gozan y el nacimiento del río tinto completan una oferta turística en la que destaca el mirador al pie del lago interior de aguas rojizas de la corta cielo abierto de peña de hierro a la que se accede a través del túnel de santa maría con la apertura al público de este nuevo centro de visitantes culmina un largo proceso iniciado en 2003 con fondos Interreg, que continuó la mancomunidad de la Cuenca Minera, con varias escuelas taller destinadas a la rehabilitación del edificio y finalizó con la restauración del Malacate Minero. El centro de interpretación de Peña de Hierro se encuentra estructurado en tres áreas funcionales, recepción e información, sala de exposiciones y sala de proyecciones y conferencias. El espacio expositivo está orientado a la puesta en valor de los peculiares valores naturales, históricos, culturales y económicos que se reúnen en torno al paisaje protegido. La dotación museística está dividida en seis bloques interpretativos. El río Tinto y su cuenca, en el que se ofrece una información general del ámbito territorial. La actividad minera en la cuenca del Tinto, en la que se invita al visitante a recorrer la evolución histórica de la minería en la comarca. Y la mina Peña de Hierro, que ocupa el espacio central de la sala y se centra en la información sobre este yacimiento, representado mediante una gran maqueta donde se pueden observar los principales elementos que en su día conformaron esta zona. El cuarto bloque está enfocado al paisaje protegido, tanto por la singularidad de sus valores naturales como en procesos de restauración de zonas degradadas acometidos en los últimos años. El siguiente espacio se organiza en torno a las consecuencias del cese de la actividad minera en muchos yacimientos y en las oportunidades de futuro de la comarca. Por último, el sexto bloque recorre los municipios que forman el paisaje protegido. El soporte de la Junta se ha materializado en mobiliario, expositores, iluminación, dotación audiovisual, equipos informáticos, maquetas y otros recursos expositivos, complementarios e indicaciones exteriores. El paisaje protegido del río Tinto contiene una franja de 57 kilómetros que se extiende a lo largo de 11 municipios de la provincia de Huelva: Berrocal, El Campillo, La Palma del Condado, Minas del Río Tinto, Nerva, Niebla, Paterna del Campo, Valverde del Camino, Villa Rasa y Zalamela Real. Y el Madroño, en la provincia de Sevilla. El río Tinto es un enclave único en el mundo tanto por su belleza cromática como por sus excepcionales condiciones ambientales caracterizándose por sus aguas principalmente de acidez, color rojizo, alto contenido en sales ferruginosas y escasez de oxígeno debido a la actividad minera desde su paso por peña de hierro.